Ya saqué un panecito, le corté y le desbaraté las migajitas aquí para hacerle así como tipo en la tienda Red Velvet. Y también agarré el cream cheese. Y ahorita está horneando la otra parte. Solo es una cajita porque el molde es bueno. Ya después de todo ese desastre, así quedó mi pastelito. Me falta, pero pues yo pienso que quedó bien, ¿verdad? Yes. Muy bonito. Esta fue la primera y la puse muy a la orilla, se estaba cayendo. Ya las demás las puse... Bien. Prepare cake. Cake pues ni que nada, ¿verdad? Dad's just looking at the cake like, I want to eat it. ¿Qué tan grande lo quieres? Regular. ¿Así? Sí. Hello. In like 15 minutes. No quiere que lo vean. ¿Qué tal? Ustedes después de karate. Vinimos a la calle un poquito a agarrar comida. Estamos en un McDonald's y fui a Claire's porque se me cayó la piedrita, miren, de mi arete. Estoy pelona de el arete y me compré otro. Un ratito se los muestro. It's hot, huh? Yes. It's hot, papa? He's been awake since 6 a.m. and he's ready to fall asleep. And it's barely... ¿Qué hora es, amor? And it's barely 5:54. He's ready to pass out, huh, papa? Him and me were up really, really early. I had a nightmare, and it woke me up, and I couldn't go back to sleep. He had a nightmare about a toilet paper machine, and he was scared of it, and he woke up. And then he had a nightmare. I woke up like at 7 from an... What was your nightmare? Some Coraline creature was attacking. Yeah, he was having a Coraline nightmare. No. He didn't have a nightmare. He was fighting. Oh, my God. Oh my God, you know what just happened to us? And I wish we could do this. We were trying to pay the car in the back too, but nobody had ordered. Somebody just paid our order at McDonald's. You guys got free food. What a blessing. Oh my God. They paid for it? Yes, what a blessing. Oh my God. So like nice. I said, we were trying to pay the people in the back, but they hadn't ordered yet, or nobody had ordered, so. Oh. That's when you know God is around, you know? Hamburguesas. A ver. I can't really get it. Con bacon y toda la cosa. Mm. ¿Está bueno? ¿Está rico? I haven't even tasted it. Y el papi ringo se va a hacer sus texazo aquí. ¿Qué le echó a eso? Y yo con barbacoa. Carne, ¿verdad? No más, ¿sabes? Este tiene carne y sal, ¿verdad? ¿Qué le echaste ya? ¿Tiene? Mantequilla. No, esto, brócoli. Ah, sal de ajo y poquita pimienta. Is it good? ¿Pimienta? Sí, para papá. Pa. Oh my God, bros. I'm loving it. Y bueno, yo con mi barbacoa, mi salsita.
y mi agüita. Ya valió, está bien rico. Y aquí estoy remojando el aretito que me voy a poner. No sé, yo acostumbro a remojarlos en tantito alcohol un rato antes de cambiármelo y ponérmelo en la nose. Hola. Parece sapo 5. Bueno, ya me lo puse. Me quedó un poquito rojo, batallé un poco, pero ya está. Saben que encontré que los derechitos me aguantan más que los curviados. Y son los que me pongo. Los que tienen una bolita abajo. Tienen como una bolita abajo, los metes. Y ahí quedan. No se salen tanto como los... En sí no se me salió casi nunca. Creo nunca se me salió este. El palito con la bolita. La vez que se me salió es porque mi sobrina me lo jaló. Y creo fue la única vez. O cuando me hago así de repente con la uña lo jalo. Pero fuera de eso no se me ha caído. Y como me duele, siento la bolita que presiona. Sé que me va a salir paro y ya me lo vuelvo a empujar. They're so cute. I'm thinking like we'll buy paint or something and like we'll have a competition between the boys, my husband and I, to see who does the best one, and then you guys could probably choose who the winner is. What'd you get? Two Halo bags, and he opened this bag. This one got toys, this one got two huge bags. Candy, he's not gonna eat at once. He never gets toys. Always candy. He's always thinking about food. I'm sorry. How do you open this? Mierditas cost $3.75, almost $4, those little tiny things. I don't even know what they are. What you talking about? Yes! I got him! I only got one. I'm speaking French. I know, there's only one per bag. Well, I got the one I wanted. Only one that I wanted. I'll show you. So, aquí tengo el deseo de mis hijos. Les voy a cortar su cabello. Ya encontramos mis tijeritas de cortar cabello. Yay. Y le voy a cortar el cabello a este greñudo. Esta vez no lo voy a grabar, pero sí les voy a enseñar el resultado. I mean, it's not perfect. I'm thinking good. I studied a long time ago, and I did the best as I could remember. I never had a lot of practice because I had just my son and the girls and my dad. And my dad likes scissor cuts, so. You like it, Papa? Cut at his hair. How you like it, Papa? Good. Can you? He likes me to do this thing right here, so I do it on him. Can everyone does it. Can you untie it? I don't have time for that, gatito. We gotta go. We're here at Cracker Barrel. And they're really good at the social distancing. There's like really far away from us, and then there's skip a table with everybody. Skip a table and then skip a table. So they're really good at that. If we actually had masks that open like this. What would be the point of those? You silly goose. Bien. ¿Cómo como adultos? ¿Y el hombre? Ni se diga. ¿Está bueno? ¿Y tú también? ¿Como adulto? ¿Además? Hello. Y yo agarré esto. Con unos biscuits. Siempre me pasa esto. A mí no me gusta así. Lo pido well done y siempre me lo dan así. Ellos ya terminaron. ¿Qué pasó? Yo apenas voy. Finished grocery shopping. I'm a mess. I'm a huge, huge mess. ¿Sabes lo que está diciendo? Compramos el mandado. Después de comer, compramos el mandado. Fuimos a Ross a comprarle a mi hijo que no tenía zapatos. Y luego fuimos al mandado. Y ahorita paramos a agarrar unos conitos que los niños tienen como 2 semanas pidiéndome estos conitos. Afuera de su karate también hay uno y tienen como 2 semanas pidiéndome, y como no tenía yo con qué, ahorita le dijeron a su papá y él les va a comprar. Great.
de coco. ¿Por qué lado me enojo? Grape. ¿Tú de qué agarraste? ¿Qué agarraste, amor? Grape. Grape, mi favorito. ¿Y tú, amigo? Apple, bubblegum. Y mi otro chango no lo veo. What'd you get? Black cherry. It's so good. I can't see. Pidió cherry, pero no había allá. Pidió black cherry. It's good though. It's good. I don't know if I'm actually focusing on you, but okay. Ah! I twisted backwards. ¿Somos, Juanito? Es de Barcelona. Uh-huh. España. ¿Vos si hablas español? Ay, qué bonito. Me gusta, a mí me gusta cómo hablan. A mí también. Pero no me sale el acento. A ver. Esto es americano. Gracias, no. Es de coco, está rico. I just shot into my throat. Me recuerda a Guaymas. El saborcito me recordó. Me recordó. Me recordó a Guaymas. Vamos en camino a ver la casa que pintó mi esposo recientemente para que la vean. Están muy bonitas las casas por aquí. Creo que esta se me figura como casita. Mira esa casa. Casita como de. Como de muñecas y de esas que. No sé. Pero acá están las casas bien bonitas. Normalmente las agarran aquí de negocio, ¿verdad, amor? No, sí. Algunas, digo. Tirados no, porque el carro está como súper caliente, no sabemos. Le compramos antifreeze y lo tiró dos galones, mi amor. Tiró los dos galones de antifreeze y no sabemos qué pedo. Look. Can you... No, no. No, papi, I don't want you near the top. I want to show you. I already know what it looks like. It's wet. It's like a thing. Yeah. It's dripping onto the wires. No, I don't think so. It's right there. Right there. Huele antifreeze. Huele antifreeze. Alrededor está aquí, alrededor no tiene nada que ver. Ya habló mi esposo con su amigo que es mecánico. Y resulta que se reventó una manguera, ¿no, amor? Se reventó una manguera, gracias a Dios no es nada caro. Cuesta $30 la pieza, so. Y luego su amigo se lo va a venir a arreglar, gracias. Vamos a ver si aguanta a casa. Casi llegamos, está aquí como... ¿Qué llegamos? ¿En 4 minutos al apartamento, amor? Primeramente, Dios, llegamos bien porque... Ay, Dios mío. No tengo marcado alto. Sí, allá, ahí en el este se le pone bien caliente y no empieza a salir. Vamos a ver qué pasa. O sea, echamos antifreeze, empezó todo bien y dije, ah, bueno, dijimos, ok, ya está todo bien y no. Resulta que se reventó una manguerita. Llegando y ya se subió la flechita donde dice Fox. Ay, pero ya casi llegamos. Aguanta tantito, aguanta tantito. No sé por qué prendí el flash, porque ya está oscuro, ¿verdad? No sé cómo voy a parquear. Allá en los apartamentos acá afuera, ¿por qué no? ¿Un ratito? Sí. Yo
vamos aquí al correo y miren. Miren. ¿Sabes cuatro qué? 5-5. Miren. Mira. Ay, mi Dios. ¿Again? Some of that good southern hospitality. We've been asked if we need to jump like 2 times already by 2 different people. Good job, people. Good job. There's not that much people like that anymore. God bless them. How you guys? I'm hot. Yes, baby. We're gonna wait for it to cool off a little more and we're gonna go home. Mira, está empañada la ventana, amor. Miras? Look, the window is like, you know, when you shower with hot water. Gosh. See it? Diosito, llévanos bien a casita. No, Diosito, no. Diosito, llévanos bien a casita. Ya casi llegamos. Uy. Ese teléfono emite el flash automáticamente, aunque no lo ponga. Está loquito. Viene speeding por los apartamentos, amor. Nos van a regañar. Uy. Esos son los de la basura, ¿no? We made it home last night. It's the next day. I'm editing the video and I saw I didn't close it out, so I'm gonna go ahead and do that now. I send you a bunch of hugs, kisses, and squeezes, and I thank you so much for being here. I really, really appreciate your support on my channel. And yeah, so if you did like this video, go ahead and hit a like. I got a couple of challenges. Well, one's a challenge, one's just a, I don't know what to call it, but I got a couple coming up. But I gotta wait for my hubby to have a chance to record him with me. So, yeah. Next video is gonna be a haul. So, keep your eyes open for that one. And I'm sorry, I didn't upload last week. I just have not been in the mood. I don't know what's wrong with me. Other than we don't do that much. So, I haven't been uploading because of that. And that's why this video is kind of long, because it's in pieces of maybe a whole 2 weekends and a whole week, maybe. I don't know. But yeah, thank you so much for watching. I send you a bunch of loves, of hugs, kisses, and squeezes. I cannot speak today, and I'll see you the next time. Disculpen que no subido videos. Ah, me di cuenta que estaba. Miren, no puedo ni hablar. Mi mente no sé, no está muy de amor de muchas cosas. Pero bueno, estaba editando este video y me di cuenta que no había cerrado el video, así que voy a cerrar este video aquí. Quiero darle las gracias a todos los que están aquí apoyándome día a día, los que comentan, que no son muchos, pero gracias por comentar. La verdad, cuando comentan ahí abajo me levantan los ánimos bastante y me dan más ganas de hacer las cosillas, porque esto de editar videos consume a veces demasiado tiempo y así, y lo hago porque me gusta, pero a la vez me gustaría que se vieran los videos, ¿no? Y bueno, si les gustó este video, denle like, compartir, shalala, bla, bla. Los amo mucho y los veo a la próxima. Bye.